la ciudadanía en Comas o en Coyique, exactamente, específicamente dentro de Comas. La guerra de bandas, de extorsionadores y sicarios ha cobrado víctimas el fin de semana, Lore. El viernes lo cerramos con un nuevo crimen de un chofer, en este caso del consorcio Ubita. ¿Qué ocurrió? Otros dos crímenes, uno en Comas, la madrugada del domingo, un mototaxista asesinado, la empresa extorsionada, los incas, Alexander Rosa González, la víctima. ¿Qué investiga la policía? Que esta empresa también venía pagando cupos. Nuevamente se menciona a una de las dos bandas rivales en esta pelea por quién acapara los sectores de transporte que más dinero generan, ¿no? Grave saber que además de esta guerra va a salir una nueva banda que se atribuye el dominio de todo Comas. Se hacen llamar los del nuevo cártel del norte, ¿no? Miguel Marín Morón es la persona más mencionada. Por supuesto, son personas que así las mencionan en estos mensajes que dejan, en estas amenazas que dejan, pero aquí se entiende que son bandas en disputa por el control de la extorsión. Quizá, ¿qué pasó? Sí, Lore. No, quizá ahí, en medio de toda esta situación donde nos sentimos abandonados, destacar lo que hoy se veía en Ancón, cómo la policía intervenía a estas casas donde sacaba estas antenas, estas repetidoras que abastecían de internet, de planes de datos a los delincuentes dentro de los penales, porque sabemos que muchos de los extorsionadores que están detenidos, aquellas cabezas, mandos altos que están detenidos, siguen operando y siguen trabajando. Entonces, cortar ese camino, haber hecho esa requisa dentro de los penales, haber recobrado estos celulares, esa es una buena idea. Uh-huh. Eso es algo que debería suceder más seguido. Sí, claro, y quizá muchas personas no tienen tan claro cómo funciona esto de los penales. Hay una grave falla en los sistemas de bloqueadores de celulares, ¿no? O sea, en un penal no deberían poder operar líneas telefónicas para uso. Primero, los reos no deberían tener acceso a celulares y muchas veces las extorsiones salen de los penales. Entonces, haciendo una investigación y viendo en los alrededores del penal, descubren antenas, descubren instalaciones clandestinas que le permiten a los delincuentes apresados seguir extorsionando. Es un paso, Lore. El año pasado también tenías al INPE tumbándose antenas alrededor del Lurigancho. Es una situación compleja, pero que también cada año se da, cada año se repite. Entonces, puede ser que haya un problema de origen en los mismos sistemas que supuestamente tendrían que bloquear la señal celular en los penales. Pero déjame contarte el cuarto muerto vinculado al transporte en esta ola de crímenes. Se trata de un colectivero, Avenida Héroes del Cenepa, Lore. Una persona ligada al transporte, lo llamaron, lo citaron en el lugar, se aparecieron dos sicarios y lo mataron en plena avenida. La empresa también venía siendo extorsionada. Esta es una situación que empieza a mostrar su peor rostro, ¿no? Aquí gana el dinero, gana el negocio a costa de vidas. Y desde el Ministerio del Interior, lejos de una respuesta, incluso que podrían decir un golpe de efecto, saca a los policías, pasa revista a tus tropas en la zona donde operan los extorsionadores, más bien todavía no hay una estrategia clara. Ante esto, ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, emite hace algunos minutos un comunicado y dice: ante la creciente inseguridad que afecta el servicio de transporte, lo tenemos ya en pantalla, causada por extorsiones, atentados, y con el sentido de urgencia que la situación amerita, estamos pidiendo una sesión de Consejo de Estado, dice la Autoridad de Transporte Urbano. Hoy hemos remitido al Ministerio del Interior un oficio con la propuesta de que se convoque una sesión de Consejo de Estado. ¿Esto qué significa? Las cabezas del Estado peruano tendrían que sentarse a analizar la situación de esta ola de crímenes vinculados al transporte. Te lo está pidiendo la Autoridad de Transporte Urbano, que mucho manejo no tiene en el control policial de la situación. ¿Qué va a responder Palacio de Gobierno? Me parece lo interesante, Lore. ¿Qué va a responder el Ministerio del Interior ante este llamado? Ojo que no es ATU
la única o el único actor en el Estado que ha dicho esto está muy complicado.